Hay mucha gente que no entiende cómo ustedes se niegan a la modernidad, a pasar de la agricultura a una actividad que les puede generar más recursos como es la minería. ¿Por qué es que toman ustedes esa posición? Nosotros, yo diría que hay que entender más bien el sistema de desarrollo enfocado desde el occidente y el sentido o el concepto de desarrollo desde los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas nunca no nos hemos opuesto al desarrollo armónico, pero para que haya ese desarrollo tiene que haber, en primer lugar, el respeto a la integridad territorial de esos pueblos. Lo que pasa es de que en la Amazonía los gobiernos que han pasado y este gobierno, que es mucho más agresivo hacia los pueblos indígenas, es de que no lo han tenido en cuenta a los pueblos indígenas que viven ahí milenariamente. Han dicho que todo es bosque y que no tiene seres humanos, sin darse cuenta de que ahí viven seres humanos. Entonces, el desarrollo para nosotros entendemos de que queremos ser propuesta país. O sea, los pueblos indígenas no somos ningún necio o que no sabemos nada. Conocemos mucho, hemos aportado mucho y podemos aportar en beneficio del país. Queremos contribuir, cuando decimos que queremos contribuir con el país, estamos diciendo, en igualdad de condiciones, señor, respete usted nuestro territorio y el derecho a la libre determinación que están estipulados, están en el convenio 169. ¿Qué es la ley de la selva? O esta famosa que se ha autodenominado la ley de la selva. ¿Cómo es que los perjudica a ustedes? La ley de la selva es específicamente la 1090. La 1090. Esto también es... ¿Por qué esto, la ley de la selva? Porque se deforesta todo la selva para después reforestarla. Entonces, ¿qué quiero decir? Nuevamente, estos bosques o esta selva no están deshabitadas. Están ahí pueblos indígenas, tienen derecho a ese territorio ancestral. Entonces, por eso es de que cuando dicen la ley de la selva, decretan, quieren eliminar todos esos bosques, tumbar el bosque para hacer biocombustibles y que eso perjudica a los pueblos indígenas. ¿Qué estarían detrás de estos intereses? ¿Usted cree que es el gobierno o alguna entidad privada? Porque digamos que la toma que ustedes han hecho ha sido contra gasoductos, contra petroleras. ¿Ustedes a quién ven el enemigo en sí? Detrás de todo esto está, yo te digo, es el Tratado de Libre Comercio, que nos restringe a los pueblos indígenas a desarrollarnos como pueblos en nuestra y en soberanía y de acorde a la constitución del país del Perú. Por eso es de que decimos el Tratado de Libre Comercio no debe ser un obstáculo o no debe ser algo que legitimice la criminalización de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Es cierto que el ministro Brack durante las negociaciones dijo algo así como que espera él que el paro siga siendo pacífico o si no como un tipo de amenaza? ¿Eso es verdad? Es la verdad, él dijo eso al retirarse, cuando nosotros le hemos dicho. ¿Qué dijo? Dijo con esos términos, esperamos que la movilización siga siendo pacífica o de lo contrario van a tener a abstenerse a las consecuencias, a serias consecuencias. Y esto es lo que no queremos. Nosotros le hemos dicho, no va a haber violencia porque este es un paro pacífico, salvo de que el Estado o el gobierno envíe efectivos policiales y militares.
decir, esto también es un poquito ganarse en contra al público, porque mucha gente le tiene aprecio al ministro Brack, o pensaba que el ministro Brack era la solución correcta para estos temas del medio ambiente debido a su trabajo anterior. Sí, pues a nosotros mismos nos sorprende, porque él inició muy bien diciendo de que él conoce, respeta a los pueblos indígenas porque son depositarios de muchos conocimientos. Y de que gracias a los pueblos indígenas hoy en día se ha desarrollado la farmacología. Y entonces, sin embargo, después terminó diciendo que nosotros no sabemos violentistas. O sea, eso a nosotros nos da mucha pena, de verdad. Ustedes en primer término pidieron la presencia de Jorge del Castillo. Ahora están pidiendo la presencia del Congreso. ¿Por qué es que se deriva a estas otras instancias? Muy bien, mira, a raíz de la conversación con el primer ministro, con el ministro del Ambiente, nosotros tenemos una plataforma de lucha. Esta plataforma de lucha que los pueblos han planteado. Y ahí está, derogatoria inmediata de los decretos legislativos 1015, 1073, 4, 1020, 1064, 1081 y otros decretos legislativos. Dos, la modificación del artículo 89 de la Constitución Política del Estado, restableciendo el carácter inalienable, inembargable y imprescriptible de los territorios indígenas y de los derechos colectivos. Tres, el otro punto que tenemos que ver con el que le hemos planteado al doctor Brack es instalar a la mayor brevedad posible la comisión del Congreso de la República encargada de implementar la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas del Perú conforme a lo dispuesto en su artículo 42. O sea, cuando le hemos planteado estas tres posibilidades, resultó diciendo que el Poder Ejecutivo ya no está, digamos, se le escapa de la mano, ya no está. No es el Poder Ejecutivo quien tiene que solucionar este problema, es el Poder Legislativo. Por eso es de que nosotros hemos dicho, bueno, paremos aquí. Si no tiene capacidad de decidir, entonces estamos hablando al vacío. Entonces vayamos y dialoguemos con el presidente del Congreso. Eso, por eso es de que se dio este cambio, digamos, de parar. Ustedes dicen que este paro es pacífico, pero ya por lo que se informa ha habido violencia y generalmente uno no sabe de qué lado es que viene. Pero hay ese tipo de cosas, ¿no? Reitero, yo quiero que nos entiendan, los pueblos indígenas no somos agresivos. Si es que hubo esto, es en respuesta a la violentación de repente por parte de los policías, y eso es lo que nos hemos informado, de que hubo provocación por parte de los policías. En la página web ustedes han dicho algo así como que hay que recuperar el máximo de nuestros territorios ancestrales como única garantía de supervivencia. ¿Cómo lo podríamos tomar? No como una amenaza, sino que están en todo el derecho. Mira, ¿por qué decimos esto? Porque existimos antes de la creación del Estado. ¿Me entiende? Entonces, cuando se dio el Estado, se creó el Estado, lo que el Estado ha hecho es darle titulación pequeña a las comunidades, minimizar, digamos, su derecho territorial ancestral y crearla de esto de libre disponibilidad del Estado. Entonces, sin embargo, de esa libre disponibilidad del Estado, nosotros hemos respetado y seguimos respetando. ¿Qué pasa? Entonces, cuando queremos titular más, el Estado restringe, ¿no? Restringe. Y nosotros entendemos que hay ahí comunidades ribereñas, por decir, y que tienen propiedad ahí. Nosotros no le vamos a quitar esos territorios, que están, es una propiedad, nosotros respetamos esa propiedad. Lo único que queremos es que nos entiendan de que esos territorios de libre disponibilidad que el Estado cree, que son cuando los pueblos indígenas quieren asegurar porque un territorio amplio, porque antes de la creación del Estado tuvieron su territorio amplio donde podían pescar, cazar
y vivir esa. ¿Cuáles son las medidas que piensan? Yo no creo que el Estado o el gobierno pueda, digamos, radicalizar más. Nosotros creemos en el diálogo y por eso estamos aquí y mañana vamos a seguir con este proceso de diálogo. ¿Ustedes no tienen miedo de que algunos grupos políticos capitalicen su labor activista frente a las comunidades campesinas o de la selva? Es un riesgo, ¿no? No lo veo riesgo porque los pueblos indígenas somos muy autónomos. Tenemos otra visión, otra forma de mirar el desarrollo, otra forma de mirar lo que significa la cuestión de un sistema propiamente dicho desde los pueblos indígenas. ¿Usted qué espera? ¿Cómo se resuelve este problema? Yo tengo que ir a un moqueguazo. La gente no quiere un moqueguazo, tampoco la gente, los pueblos no quieren de que el gobierno comienza a militarizar y con ello a mellar los derechos de los pueblos indígenas.